La fiesta de las candelas está a la vuelta de la esquina. Ya hemos hablado anteriormente del aspecto, vamos a decir, más religioso, el origen de la fiesta, pero hay que hablar ahora del más popular, Carmen, de todo lo que han preparado desde el Ayuntamiento, con colaboración de mucha gente, para que estos sean unos días en los que lo han dejado muy claro, los palentinos lo tengan fácil para quedarse aquí. Ah, yo creo que es una época estupenda para disfrutar de Palencia, para disfrutar del hogar, de las calles de Palencia también, porque bueno, va a haber muchísima ambientación, muchísimas posibilidades, y yo invito a todos los palentinos a que desde el día 31, porque además comenzamos la celebración con mucha antelación, vengan a la Plaza Mayor, a disfrutar del mercado tradicional de las candelas, a que descubran nuestros sabores, nuestros olores, pero también nuestras tradiciones, porque el mercado tradicional de las candelas no se compone solamente de lo que es el mercado, sino que hay muchas actividades pues, para poder aprender de esas artes antiguas, esas artes que nos enseñarán a hacer alfombras, a ver artesanía, también los objetos de la época que muchas veces nosotros, los propios mayores, ya no conocemos los usos que tienen algunos de esos objetos que están a la vista, y pues los niños no quiero ni contar. En estos días va a haber recreaciones teatrales, va a haber música, va a haber folclore, va a haber degustaciones también de pastas, de nuestras pastas, de nuestros orujos, de esa morcilla, de esos productos del cerdo de la matanza, y va a ser una fiesta absoluta en la calle. Yo animo no solamente a los palentinos, sino a gente de fuera, que me consta que cada vez son más los que hacen un hueco en su agenda para disfrutar de Palencia, pues a que estos días vengan a esos conciertos también que tenemos preparados, a ese homenaje a Yedra en el Teatro Principal, que es uno de los mejores grupos de folclore de nuestra tierra, y bueno, pues también a quienes quieran participar en las actividades institucionales, en esos homenajes con la puesta de calles en nuestras plazas, a alguien tan emblemático como Manos Unidas y el Colegio de Abogados, a través del turno de oficio, a quienes vamos a homenajear desde la institución. Y son homenajes en los que la gente de la calle pues, puede participar también. Y lo que decía usted, la celebración religiosa, que es una gran tradición este año, que no se les olvide, que no va a ser en la catedral, será en la compañía, en la propia iglesia de las candelas, como tradicionalmente la conocen los palentinos. Bueno, pues allí tendremos un acto que es muy bonito. Bueno, mucha actividad, muchas opciones para todos los palentinos. Lo mejor es coger las tablillas, ¿no? Y que así se vayan haciendo un poco agenda de todas las actividades, porque lo comentaba, desde teatro hasta conciertos y sobre todo las degustaciones, que es lo que quizá la gente no perdona. Del 31 al 3 hay mucha actividad, nadie se va a aburrir. No se va a aburrir nadie, como digo, es una fiesta del sabor. Y bueno, pues efectivamente, en la página web del Ayuntamiento tienen toda la información, pero también hay una serie de folletos y carteles que se están poniendo en toda la ciudad y que ahí pues pueden tener en cuenta los horarios, las actividades concretas, y el día 2 no hace falta decir más, que vengan a la Plaza Mayor, porque va a haber absolutamente de todo. Pues esperemos que sea un éxito, Carmen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo digo, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede decir es que no va a haber nada que hacer en Palencia estos días, porque hay absolutamente de todo. Roberto es responsable, un año más, de llevar a cabo esa matanza, cumpliendo con la tradición, lo decía, para que los más pequeños, que quizás lo tienen más lejano o no lo han visto incluso, puedan ver de dónde venimos y para conocer más, sobre todo, y aprender a valorar, ¿no?, un producto como es el cerdo. Sí, invitar a todos los palentinos, sobre todo los niños. Cada año, si os acercáis a la matanza, al rito de la matanza, el rito lo hemos adaptado básicamente para niños, porque los mayores, ellos ven y les sorprende, pero los niños son los que nunca lo han visto. Hay niños que vienen nuevos este año, por ejemplo, y les sorprende cada cosa que hacemos. Yo les voy explicando cómo se hacía, por qué lo hacían, cómo lo hacían sus abuelos. Y los propios niños que vienen como ellos con los abuelos decían, pues en mi casa se hacía así. Yo digo, mira, pues es una cosa, una tradición que vuelven a revivir los señores mayores con sus nietos. Bueno, hay gente que le extraña o le parece raro, o que incluso se llega a quejar de que se celebre el rito de la matanza en la Plaza Mayor de Palencia. El PIB de Palencia, el 30% es agricultura, es de Palencia y provincia. Aportamos, la gente que vivimos en el pueblo aportamos un 30% al PIB. Creo que las tradiciones de los pueblos influyen y son necesarias para Palencia capital, ¿no? Que traigamos esa tradición una vez al año a Palencia capital y a la Plaza Mayor,
creo que es importante. Es una cosa que es típica de la plaza, de las plazas mayores, siempre se hacían las plazas mayores. Entonces, ¿cómo no va a hacerlo aquí en Palencia capital? Sobre todo para que los que no tenemos pueblo lo podamos vivir, lo podamos ver y sobre todo saborear, porque al final también se trata de eso, de saborear el producto desde el chichurro hasta todo lo que nos da el cerdo, que es todo bueno además. Todo rico, del cerdo todo es bueno, ¿no? Desde hasta los andares se aprovechan. Pues nosotros intentamos aquí explicarles todo el proceso, qué se aprovecha, qué se saca de cada cosa. Cuando van a la carnicería a sus padres, que entiendan que un torresno sale de una parte, que el jamón sale de otra, que el jamón que tanto nos gusta a todos sale del cerdo, que son las patas traseras del cerdo. Bueno, pues ojalá sea un éxito y volvamos a disfrutar todos, tanto del cerdo como de todo lo que tiene que ver con estas fiestas de las Candelas. Eso espero, muchas gracias.